Título 1. Madrid, Puerta del Sol. Lunes, 9 de la mañana. En casa de Alba San Pedro... Sí, ¿quién es? Hola, buenos días. ¿No trabajas hoy? ¿Cómo? ¿Qué? Mira el calendario. Ah, Isa, eres tú. ¿Estás en Madrid? Sí, hoy es lunes 3 de septiembre. Ya no estamos de vacaciones y son las nueve de la mañana. Para tu información, somos compañeras de trabajo y normalmente desayunamos los lunes en La Chula. Vale, vale, perdona. Solo necesito cinco minutos. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. En la Puerta del Sol hay una gran actividad. La gente tiene prisa. El sol brilla y el aire de la mañana es fresco. Alba compra una revista en el kiosco de Doña Josefa. Una abuela andaluza muy comunicativa. Hola, buenos días. El mundo actual, por favor. Aquí tienes, guapa. ¿Algo más? No, gracias, nada más. ¿No quiere un boleto de la primitiva? Bueno, sí. Uno, por favor. Siempre tengo suerte en septiembre. ¡Ojo! Afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Doña Josefa, no soy supersticiosa y no tengo tiempo para el amor. ¿Cuánto es? Son 100 pesetas. Alba paga. Gracias, hasta luego. Adiós, mucha suerte y mucho amor. Los churros del Bar La Chula son famosos en Madrid. Isa y Alba, una rubia y otra morena, una baja y otra alta, una gallega y otra extremeña, son viejas colegas y buenas amigas. Para las dos, este local simple y vital es ideal para los lunes por la mañana. Buenos días. Una larga noche de verano, ¿eh? Isabel. Mira, tengo el mundo en esta mano y la suerte en la otra. Ah, la lotería primitiva, genial. Mi número de la suerte es el 28. Alba marca con un bolígrafo los números en el boleto. Yo quiero el 33, mi edad. Y también el 22, el número de mi casa. Y el 3, porque hoy es 3 de septiembre. Y... y el siete, porque es mágico, y el uno, porque quiero. Bien, ya somos millonarias. Entonces ya podemos desayunar, ¿no? Yo quiero un cortado. Sí, claro. Hoy pago yo. Por favor, Jacinto, un café con leche, un cortado y churros. Y dos zumos de naranja naturales. ¡Marchando! Mm, primitiva, zumo de naranja, un lunes extraordinario. Que tienes hoy? Un tema especial, la diada. El 11 de septiembre es la fiesta nacional de Cataluña y quiero escribir un artículo interesante, un artículo genial, un artículo. Alba, tú y tu trabajo, no podemos hablar de otros temas. Por ejemplo, las montañas son tan verdes, el río está allí. Por la calle, Isa habla y habla de sus vacaciones en los Pirineos de las largas excursiones por las verdes montañas. En la redacción del universo... Alba, buenos días. Soy Muñoz. ¿Podemos hablar en mi oficina? ¿Ahora? Es necesario. Tengo mucho trabajo. Yo también. En 20 minutos. ¿Está bien? Vale. Hasta ahora. 20 minutos después. Adelante. En la gran mesa de Muñoz... Hay millones de fotos, cartas, libros. El director vive y trabaja en un caos perfectamente organizado, donde todo funciona, pero que solo él entiende. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, con miles de ideas. Alba, necesito su cooperación. Quisiera una persona con iniciativa y buenas ideas para una serie de reportajes sobre Latinoamérica. Una persona libre para viajar sin problemas en los próximos días y estar allí hasta enero. ¿A Latinoamérica? ¿Hasta enero? Pero. ¿y la diada? Hay tiempo para todo. Primero la diada y después Latinoamérica. Bien, pero. qué país. qué temas. Latinoamérica es enorme. Exacto. Ideal para usted. Necesito tiempo para pensar un poco. Entiendo. Tiene un minuto. Capítulo 2. Así es la vida. Madrid, Plaza de Celenque, 8 de septiembre. 5 horas, 30 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, Radio 4. Buenos días, Madrid. Habla para ustedes Julia Botero en el programa Los Locos de la Mañana. La temperatura en la comunidad de Madrid en este momento es de 10 grados en el centro de la ciudad y de 5 en la sierra. La situación es normal en las autovías M30 y M40. Atención, obras en la carretera M510 al oeste y en la Nacional 1 al norte, cerca de Colmenar. Hola locos, gracias por estar con nosotros. En el estudio tenemos a dos personas muy diferentes, pero los dos viven y trabajan en esta loca ciudad, a esta loca hora. Los dos aman esta ciudad especial, antigua y moderna, pacífica y agresiva, cosmopolita y provinciana. Manolo Linares, de 23 años, de Granada, disjockey en la discoteca El Sol, en la calle Jardines. Y Rosa Pérez, 45 años de Valencia, dependiendo en el mini mercado 24 horas de la calle mayor. El programa continúa. Alba mira fascinada los tonos verdes de la casa de campo, una zona mucho más natural que su barrio. En la radio, Manolo Linares, el Disc -jockey, comenta: Yo vivo en Pozuelo de Alarcón, a unos 10 kilómetros del centro, una zona muy tranquila, una ciudad dormitorio. No es muy bonita. No es muy divertida, pero es igual, ¿sabes? Yo trabajo toda la noche y solo estoy en casa para dormir. Y, bueno, en el centro de Madrid no es posible dormir por las mañanas. El problema no es nuevo para Alba. En el centro, dormir por la mañana es imposible por el tráfico. Y por la noche hay mucha gente que sale a tomar copas y a bailar. Pero una ciudad activa a todas horas también tiene su atractivo. Para Alba es solo una cuestión de costumbre. Alba llega a una gasolinera cerca de Aravaca. El señor que trabaja allí pregunta muy serio. ¿Cuánto? Tres mil, por favor. El programa de radio continúa muy interesante. Manolo y Rosa discuten sobre el gran problema del tráfico en Madrid. Rosa vive bastante cerca del centro y no tiene coche. Siempre toma los transportes públicos, como el metro y el autobús. La casa de Manolo está muy lejos de su trabajo y necesita el coche todos los días. El centro de la ciudad ideal es totalmente peatonal. Mire, en Madrid hay más coches que habitantes. Así no se puede vivir, hombre. Madrid necesita más zonas verdes y peatonales, menos coches y más transportes públicos. Señora, por favor, eso es una utopía. El automóvil es fundamental en nuestra sociedad. Es muy importante en nuestra economía. ¿Sabe usted cuántas personas trabajan en la Seat, en la Renault? Mire, las zonas verdes son muy bonitas, pero no se comen. Pero ¿y la calidad de vida qué? Eh? En la gasolinera, un joven rubio con barba y gafas hace autostop. Lleva en la mano un papel grande con un texto en rojo: A Cáceres. Tiene ojos de buena persona, piensa Alba. ¡Eh! ¡Oye! Yo voy en esa dirección. ¿Quieres...? ¡Ah! ¡Genial! Muchas gracias. En el coche. ¿Y.? ¿De dónde eres? Por el acento no eres español, ¿verdad? No, soy alemán. Mi acento es horrible, ¿verdad? No, hombre, es muy gracioso. Y hablas bien español. No, no, hablo fatal. Quiero hacer un curso intensivo en Cáceres. ¿Y usted? ¿De dónde es? Por favor, puedes decir tú, no soy una abuela. Perdón, ¿de dónde eres? Soy de Pinofranqueado, un pueblo pequeño al norte de Cáceres, con un paisaje precioso, ¿sabes? Bueno, y hoy es el cumpleaños de mi madre, y... vamos a hacer una fiesta. Y... Capítulo 3 Pino franqueado. En coche, dirección Las Hurdes, Extremadura, 8 de septiembre. El pelo rizado de alba brilla con el sol de la mañana. El autoestopista alemán. Duerme tranquilo debajo de su sombrero. Un joven simpático y original. No todos los días se conoce a un estudiante de medicina de, ¿cómo se dice? De Leipzig, que quiere aprender español en Extremadura. Alba mira debajo del sombrero del alemán. Hola, ya estamos en Plasencia. ¿Qué tal la siesta? Oh, muy bien, gracias. Bueno. Tu autobús sale de esta plaza. Ah, vale. Bueno, gracias por la agradable compañía. Gracias por la viaje. El viaje. Ah, claro. El viaje, gracias. El alemán sale del coche. Los dos se miran con simpatía. Dos personas se conocen y toman rutas diferentes, porque la vida es así, casi siempre. Oye, a propósito, ¿cómo te llamas? Günther. Hola, Günther. Adiós, Günther. Yo me llamo Alba. Mucho gusto. Adiós y gracias. Poco después, ya en la región extremeña de las Urdes, Alba puede ver allí lejos, en el valle verde, las casas con tejados grises de pino franqueado, su pueblo, y también la iglesia, los olivares y el río azul. Un pastor cruza tranquilo la carretera con sus ovejas. El perro mira a Alba con interés. Solo se oye muy lejos un tractor que trabaja en los campos. Alba deja el coche delante de la panadería de su padre. ¡Oh! El olor del pan fresco. ¡Papá! ¡Hola! ¡Alba! ¡Estás guapísima, hija! ¿Qué tal el viaje? Bien, muy bien. Sube y saluda a tu madre. Está con tus tías en la cocina. Creo que en este momento hablan de ti. Ya sabes, que trabajas mucho, que no tienes novio, que comes poco, que no duermes bien. Que... Detrás de la puerta de la cocina, Alba oye unos segundos la conversación de su madre y de sus tías. Bueno, y creo que no tiene novio. Ya sabes, que con 33 años no es fácil. Yo no sé. Esta chica me da unos dolores de cabeza. Pero Charo, las chicas de hoy no son como las de tu época. Hoy... No tienen tiempo para novios estables. Además, ella es una profesional. Y. Sí, pero. Pero también puedo trabajar y tener una familia, ¿verdad, mamá? ¡Alba, hija! ¡Dame un beso! ¡Mamá! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Alba! ¿Qué tal? ¿Estás.? Ya sé, tía. Estoy delgadísima, tengo color de ciudad y necesito unos días en casa con mamá. ¿Dónde están todos? ¿Y la abuela? ¿No hay fiesta? La abuela está en el patio. El resto está en el bar. Ya sabes, la hora del aperitivo. ¿Me llamáis para comer? Estoy con la abuela. Las tías y la madre tienen mucho trabajo con la comida de la fiesta. Hay un menú especial. Alba pasa por el comedor. Hay unos muebles nuevos, un armario más grande, una lámpara más moderna. Pero la vieja mesa oval de las comidas familiares y la horrible fotografía del abuelo producen la agradable sensación de que todo está como siempre. En el patio, entre geranios rojos y hortensias azules, bajo el sol de septiembre, la abuela Anastasia cose. Hola, abuela, ¿cómo estás? Quiero decirte una cosa. Mm, que te vas, ¿no? Siempre lees mis pensamientos. Mira, tengo una cosa para ti. ¿Y qué es? ¡Tu moneda! ¡Pero abuela! ¡A comer! ¡Ya están todos aquí! ¡Ya vamos! Alba, toma la moneda. Da buena suerte y tú puedes necesitarla en América. Pero, como sabes que me voy a América, no es posible. Ah, con casi 100 años una persona es como una enciclopedia del pasado, del presente y del futuro. Vamos, hija, vamos a comer. Capítulo 4. La Diada. Barcelona, martes 11 de septiembre. Alba llega al aeropuerto de Barcelona a las 9 de la mañana. Solo lleva un bolso grande y una cámara fotográfica. A las 12 empieza oficialmente la fiesta nacional de Cataluña, la Diada. En el aeropuerto llama por teléfono a Mark. Mark habla normalmente en catalán. Mark, soy yo, Alba. Ya estoy aquí. Ah, perfecto. ¿Y dónde estás? Estoy en el aeropuerto, donde nos vemos. Pues mira, si quieres en el Café de la Ópera, a las diez y media. Es mi local favorito. Y además está muy cerca del puerto. Vale, a las diez y media estoy allí. Yo espero dentro, ¿vale? Vale, hasta ahora toma el autobús en el aeropuerto y en 40 minutos está en la plaza de Cataluña, en el corazón de la ciudad. Tiene tiempo y quiere ver el mar. Baja por las Ramblas, la arteria que une el Mediterráneo con Barcelona. Este paseo no es famoso por su arquitectura, sino por su gente que sube y baja continuamente día y noche. Barceloneses y turistas, la clase alta y la clase baja. Esta combinación es el auténtico atractivo de la Rambla. Hoy, como siempre, hay mucha gente y como todos los días, también están a derecha e izquierda los puestos de flores, de pájaros, cafés y kioscos, artistas y pintores. Y en el suelo, como siempre, el mosaico del artista catalán Joan Miró. Después de un kilómetro y medio, está en el puerto, la puerta del Mediterráneo. Ese mar amado y maltratado por todos. Es un día fantástico, piensa Alba. A veces, con los gases de los automóviles en la ciudad, hay bastante contaminación. Pero cuando hace viento, como hoy, Barcelona está brillante y clara. Delante del café de la Ópera, Alba ve a su exnovio que espera dentro con un café solo y un periódico sobre la mesa. Es horriblemente puntual. Hola, Mark. Alba, ¿qué tal? Estás guapísima como siempre. Gracias. Tú también. Y Barcelona también. Como colegas y amigos, tienen mucho de qué hablar. Marc trabaja en el universo catalán y es un experto en temas políticos. Después de media hora, Marc mira el reloj. Bueno, Alba, tenemos poco tiempo porque a las 12 empieza la celebración. ¿Y dónde es? ¿Y quién va? Mira, algunos grupos independentistas van por la tarde al cementerio de las Mureras, cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Ah, sí, la conozco, es muy bonita. Sí, pero mira, lo más popular, lo más interesante para nosotros es la marcha a la estatua de Rafael Casanova. Allí va mucha gente del mundo de la política y de la cultura, y bueno, toda clase de personas. Pero luego hablamos más sobre esto. En la ronda de San Pedro, delante de la estatua de Rafael Casanova, la gente escucha con atención las palabras de los políticos. Alba y Mark están en primera línea para grabar y hacer fotos. Algunos dejan flores delante de la estatua y luego se forman los castellers, torres humanas muy altas de muchos pisos, los hombres más fuertes abajo y los más jóvenes y niños arriba. Al final... Se escucha música típica catalana. La fiesta termina en casa o en los restaurantes. ¿Quieres comer algo especial? Vamos al restaurante Siete Puertas. Hacen una paella buenísima. Yo invito, por los viejos tiempos. Después de comer y hablar de la vida, los dos amigos van a casa de Mark en el barrio de Gracia. A las cuatro de la tarde, la calle está tranquila. Sin gente y sin tráfico. Mark duerme la siesta en el sofá. ¡Qué casualidad! El mismo día que los catalanes celebran la diada, una derrota, en Chile, mi próximo destino, se recuerda otro momento histórico, el golpe de Estado de 1973. Piensa Alba. Entre libros de historia, propaganda radical catalanista, informaciones oficiales de la Generalitat y artículos de diferentes periódicos, Alba empieza a reconstruir el difícil puzzle catalán para escribir su artículo. No es fácil. No puede concentrarse. América espera. Capítulo 5. Paraíso en peligro. Jueves 13 de septiembre. Alba toma el puente aéreo Barcelona-Madrid. En una hora está en el Aeropuerto Internacional de Barajas, donde tiene que tomar el avión a Santiago de Chile. Pero hasta la salida de su vuelo tiene más de tres horas. Es el momento de la verdad. En tres horas estoy en un avión a Chile y todavía no sé qué quiero escribir. ¿El jefe está loco? Y yo estoy doblemente loca, pero me gusta. Como siempre, Alba va a una librería. Magnetizada toma un libro negro. Título Mundo del Fin del Mundo. Autor, Luis Sepúlveda. Foto de portada, el esqueleto de una enorme ballena en un paisaje sin vegetación. ¿Sepúlveda? Yo conozco este nombre. ¿No es ese escritor chileno? Sin mirar el precio... Alba compra el libro y va rápidamente a la cafetería. En dos horas lo lee. Ya tengo el tema. El sur de Chile, un paraíso en peligro, piensa Alba. En ese momento, una mujer joven con gafas y pelo rubio, que está en la misma mesa, dice... ¿Te gusta Sepúlveda? A mí también me gustan mucho sus historias y su vida. ¿Conoces a Luis Sepúlveda? Y a propósito, ¿nos conocemos? No, pero tengo la sensación de que somos colegas. Me llamo Paulina Altbaum y trabajo para varias revistas ecologistas. Bueno, y también estudio. ¿Y tú? Yo me llamo Alba San Pedro. Escribo para el universo. Pero tú no eres española, ¿verdad? No, soy chilena. Mi apellido es Altbaum porque tengo antepasados alemanes. Vivo en Valdivia. ¿Conoces Valdivia? No. Bueno, solo de fotos. Con casas de madera de muchos colores, al lado de un río, ¿no? Sí, mira, si te interesa el tema del medio ambiente, tienes que visitar Valdivia. Allí hay un ecosistema muy especial, muy rico, mucha agua, mucho viento, mucho bosque, el mar. Bueno, y después, si viajas hacia el sur, al sur de Puerto Montt está Ángel Mó. Ecosistema. En ese momento, las dos escuchan el altavoz del aeropuerto. Señores pasajeros del vuelo LAN Chile LA 171, con destino Santiago de Chile. Por favor, a la puerta A18. Repito, puerta A18. ¡Mi vuelo! ¿Vamos en el mismo avión? Estupendo. ¿No me gusta pasar diez horas en el avión sin conversar y a ti? A mí tampoco. Los aviones no me gustan nada. Oye, ¿qué número de asiento tienes? ¿Es posible que...? Así es. Sus asientos están uno al lado del otro. Esto en castellano se llama destino, también se llama suerte. Paulina tiene 25 años, es alta y con más energía que un volcán. Conoce su país y el mundo como su casa. Coopera con importantes organizaciones ecologistas nacionales e internacionales. En el avión, Paulina habla de los problemas medioambientales en el sur de Chile. Los intereses económicos son más fuertes que los bosques de miles de años. Los animales marinos sufren ya las consecuencias de la contaminación de otros mares y de la caza ilegal. El paraíso natural está en peligro. Hay mucho que hacer. Mira, si quieres escribir un reportaje interesante, puedes visitar a un amigo en Puerto Montt. Toma, aquí tiene su dirección. No tiene teléfono, vive en su barco el Ruca. No le gustan mucho las visitas, pero hablar de la naturaleza le encanta. Es un experto que al tiro te informa de todo. Y después me visitas en Valdivia, en mi casa, porque el día 18 celebramos la independencia de Chile y nos encanta tener visitas y tienes que probar el pisco sour que prepara mi padre y las empanadas que hace mi madre y la cazuela de ave y los Bien. dulces chilenos. Bien. El viaje por el sur de Chile y el reportaje ya están organizados. Paulina lee El Mercurio, diario chileno. Alba tiene tiempo para tomar notas y mirar el mapa de Chile, largo como las alas extendidas de un albatros. Imagina los cientos de pequeñas islas y fiordos del Pacífico, allí donde termina el continente, en el fin del mundo donde viven las focas, los pingüinos, los elefantes marinos. Mira por la ventana y solo ve azul y blanco sin fin, el Atlántico. Capítulo 6 Puerto Montt Puerto Montt, Chile Viernes 14 de septiembre ¡Qué horror! ¡Qué frío! Un taxista abre la puerta de su coche. ¡Aquí, señorita! Gracias. ¡Qué frío! Sí, bueno, aquí cerca de la Antártida. <laughs> no nos gusta mucho el calor. Para los pingüinos es pésimo, ¿ya sabe? ¿Pero a dónde quiere ir? Son las 4 de la tarde y la noche se acerca. Con la última luz de la tarde brilla la nieve, blanca y fría, sobre los volcanes negros detrás de Puerto Montt. Alba tiene frío. ¿Cuándo empieza el verano aquí? Bueno, a finales de diciembre. Media hora más tarde, después de pasar por el pintoresco centro de la ciudad, están en Angelmó, el puerto de Puerto Montt. Allí, al lado de las casitas de madera, unas máquinas negras comen poco a poco una enorme montaña blanca. ¿Una montaña en el puerto? Oiga, ¿qué es eso? Son astillas. Bueno, también se llaman chips. ¿Pero astillas de qué? De madera, claro. Aquí los árboles se hacen astillas y se exportan para la industria papelera de Japón y otros países. Alba intenta imaginar cuántos árboles, cuántos años y siglos de vida, cuántas hectáreas de bosque son necesarios para tantas toneladas de astillas, para tantos papeles blancos. Bueno, ya estamos llegando a Ángel Mo. ¿Busca algo concreto? Mm, no, gracias. Me bajo aquí. Alba empieza a buscar el ruca entre los barcos grandes y pequeños del puerto. Leer los nombres es difícil, porque ya casi es de noche. El viento frío transporta el olor de los barcos y del océano. De la cabina de un pequeño barco de pesca sale una luz amarilla y una música de guitarra. Aquí está, piensa Alba y salta a bordo. Un hombre fuerte, con pelo largo y muy moreno, abre la pequeña puerta de la cabina. ¿Lorenzo Salgado? Sí. Buenas tardes. ¿Qué desea? Me llamo Alba. Soy amiga de Paulina Altbaum. Quisiera hablar con usted. El hombre mira a Alba de arriba a abajo. Está claro que no le gustan las visitas. Por fin, con un gesto, invita a Alba a entrar. Lorenzo es un hombre poco convencional. En verano transporta en su barco a los viajeros que quieren ir a Pueblo o hacer una excursión por el estuario de Reloncaví, un fiordo de aguas tranquilas con mucha vegetación. Allí, con un poco de suerte, se puede ver una colonia de lobos marinos. El resto del tiempo se dedica a estudiar y controlar las especies animales y vegetales desde Puerto Montt hasta Tierra de Fuego, un paraíso natural que empieza a tener problemas. Se levanta cuando se despierta y se acuesta cuando está cansado. El mar frío del sur es su casa y su compañera es su guitarra. Alba y el marino de origen mapuche se entienden bien. Después de tomar unos vasos de vino, Lorenzo se levanta y pregunta: ¿Quieres comer conmigo, española? Hoy hay chupe de cholas con algas. Mira, la pesca de hoy. Lorenzo abre un saco donde están las cholgas, unos mejillones grandes como una mano, entre algas marinas. La pequeña cocina del barco basta para preparar el exquisito chupe. Mientras cocina, Lorenzo hace una propuesta totalmente inesperada. Mañana me voy a Magallanes. Los pingüinos y otros pájaros marinos empiezan a fabricar sus nidos con restos de plástico y metal. Y a veces comen también pequeños objetos que encuentran en el mar. Es muy peligroso, especialmente para los pequeños. ¿Te interesa venir? Por la mañana... Muy pronto suena el despertador. Alba no sabe dónde está. Una habitación de hotel, un balcón. El viaje a Magallanes. Alba se levanta, se ducha y se vista en tiempo récord. Toma un taxi al puerto. El ruido del mar, motores de barcos. En el Ruca, con Lorenzo, toma el primer café del día. Capítulo 7. La vida. Esa hermosa crisis. Buenos Aires, Argentina. Domingo 1 de octubre. Es la hora de la siesta. Es domingo. Es primavera en el París de América. Cientos de porteños descansan, leen, Conversan bajo los árboles en la Plaza del Congreso. Alba se sienta en un banco enfrente de la estatua de bronce del Pensador de Rodin y la mira mientras escucha las conversaciones de los otros bancos. La primavera llega caliente este año, comenta una señora. Los precios también, contesta su amiga. Esta tarde juega Boca contra River Plate, dice un joven. Mañana hay un homenaje a Carlos Gardel en el cementerio de la Chacarita. Explica un señor de pelo blanco. Alba quisiera escuchar horas y horas la música del español de Buenos Aires, pero a su lado, una voz masculina interrumpe el concierto. ¿Y vos qué crees? ¿Qué piensa él? ¿Qué? ¿Quién? El pensador, che. No sé. Yo tampoco lo sé, pero creo que es la única persona razonable de Buenos Aires. Claro que él no es de aquí. ¿Y vos de dónde sos? ¿Tú qué crees? Vos sos gallega, quiero decir española, ¿eh? Sí, ¿y tú? Bueno, la familia de mi vieja es italiana, la de mi viejo es irlandesa. Yo soy porteño y vivo en Santelmo. ¿Conoces Santelmo? No conoces Santelmo, pero che, entonces no conoces en Buenos Aires. Diego Corsini lleva calcetines rojos. Tiene 45 años y es psicólogo. Trabaja en uno de los muchos centros de salud mental que existen en Buenos Aires y tiene mucho trabajo en una ciudad con tendencia a la neurosis. Visita al pensador a menudo, sobre todo en sus crisis matrimoniales, para discutir con él. Diego es una persona que inspira confianza, así que Alba, sin pensarlo dos veces, se va con él al barrio de San Telmo, uno de los corazones de Buenos Aires. Después de un rally en colectivo, por las neuróticas calles del centro, llegan a la pintoresca plaza Dorrego. Allí hay todos los domingos un famoso mercadillo donde se pueden encontrar los objetos más curiosos y antigüedades únicas. La gente pasea bajo el sol de la tarde delante de los puestos. Alrededor de la plaza hay muchos cafés que a esta hora también están llenos. Vamos a tomar algo o preferís mirar las antigüedades. Alba prefiere lo primero. Vamos al café Sirena, que es de un amigo mío. Tiene unas empanadas sensacionales. Hoy no quiero ir a comer a casa, ¿sabes? Sonia, mi mujer, no me quiere ver ni pintado. Entre empanada y empanada, Diego habla de su vida. La psicología es mi hobby, ¿sabes? Yo en realidad soy músico de cuerpo y alma, pero en el tango solo puedo alimentar el alma. El arte está en crisis. Argentina está en crisis. Bueno, vos ya sabés esta historia. ¿Y qué instrumento tocas? El piano, che, expresión del alma. Escucha. Diego deja media empanada sobre la mesa, se levanta y corre al piano que hay al fondo del bar. Una melodía triste y hermosa sale de sus manos con un ritmo dramático. Un hombre de pelo blanco se acerca a Diego, cierra los ojos y con una mano sobre el pecho empieza a cantar. Todos interrumpen su conversación. La gente se amontona en la puerta del bar. Después de la segunda interpretación, el dúo es un trío, porque un viejo bastante gordo se sienta al lado del piano y toca su bandoneón. Los músicos sudan. En una pausa, el propietario del café y su mujer se ponen uno enfrente de otro en medio del local y se miran intensamente, como dos desconocidos que buscan algo el uno en el otro. Con los primeros acordes, los dos dejan la rutina de 30 años de matrimonio y empiezan a bailar con todos los sentidos una historia de tango, una historia de amor y de desamor, como la vida misma. Capítulo 8. El precio del progreso. Córdoba, Argentina. Lunes 15 de octubre. La Avenida Chacabuco no es muy diferente de otra gran calle de otra gran ciudad. Número 636. Aquí Alba mira muy contenta una de las pocas casas antiguas de toda la avenida. Vea O'Higgins, así se llama la madre de Diego. Abre la puerta con una sonrisa ancha como la de su hijo. Pasá, pasá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero este calor. Claro, ¿qué haces con la campera de invierno? Es primavera, che. Mira, vos necesitas un mate. Después comemos. ¿Cómo están Diego y Sonia? ¿Y cómo están malos aires? Alba comprende rápidamente la broma sobre la contaminación de la gran ciudad. Y cuenta sus experiencias e impresiones, mientras Bea ceba el mate muy despacio, como en un ritual. ¿Sabes una cosa? El primer vicio de los argentinos es cebar mate. Ya veo. ¿Y el segundo? Alba recibe el mate. El pluriempleo, che. <laughs> es una broma. No es un deporte muy sano. Pero no tenemos alternativa, che. Si yo quiero comer todos los días. Necesito todo el sueldo de un trabajo. Si también quiero pagar el alquiler todos los meses, necesito el sueldo del segundo trabajo. Y si quiero tener el lujo de comprar el diario todos los días, los cospeles del ómnibus y la yerba mate, entonces necesito el sueldo del tercer trabajo. Y en el diario podés leer todos los días sobre el boom de la industria argentina y otras macanas de este estilo, che. Es el precio del progreso. ¿Tú también estás pluriempleada? Alba sorbe el mate. Claro, che. Escucha, de lunes a viernes por las mañanas doy clases de alemán en la Universidad Tecnológica. Lunes, miércoles y jueves estoy allí también por la tarde, desde las 3 hasta las 7. Y los martes y los viernes por la tarde, de una y media a cuatro y media, estoy en la Escuela Superior de Lenguas. Además, todos los días, de lunes a viernes, doy clases en el Goethe Institute por la noche, a las nueve. Y los sábados también, de nueve a una. Lindo programa, ¿eh? ¿Y qué haces los domingos? Alba pasa el mate a bea. Y... Me gusta pasar la mañana con mi nieta Cecilia. Normalmente voy al parque con ella. Después, casi siempre, voy a comer a casa de mi hija o vamos a las sierras. Mi familia tiene una casita ya. Por la tarde me gusta conversar con alguna amiga y matear, ir al cine o al teatro. Bea sorbe el mate. ¿Puedes repetir, por favor? Me gustaría grabar tus palabras si no te importa. Alba recibe el mate, sorbe y lo pasa a Bea. Todo. ¿Querés escribir sobre mi vida? No tenés hambre. Primero vamos a comer, Che. Y después yo escribo con detalle mi horario y vos visitas la ciudad o dormís la siesta como una buena española. Capítulo 9. Vos estás loca. Córdoba, Argentina, martes 16 de octubre. Después de un largo día lleno de experiencias en Córdoba, Alba entra en el restaurante La Pajarita con los zapatos viejos en el bolso y un par nuevo en los pies. Mientras espera a Bea, pasan por su cabeza algunas escenas del día. Ha hecho muchas fotos con la luz naranja de la tarde sobre las iglesias blancas de estilo colonial y ha escrito en su agenda datos de la historia de la antigua capital cultural de Argentina. Ha conocido a un grupo de estudiantes en la cafetería de la universidad más antigua del país, y ha hablado con ellos de esto y de lo otro. En la conversación ha podido escuchar el acento cordobés, un poco más tranquilo que el de Buenos Aires. Se ha sentado debajo de un algarrobo en el parque, y ha tomado su primer helado de dulce de leche. También ha viajado en autobús a un barrio del norte de Córdoba, donde la gente vive en casitas blancas. Ha conocido a un señor con bombacha negra y camisa blanca que no encuentra trabajo en la ciudad y quiere volver al campo. Han tomado un mate juntos, sentados delante de la puerta de su casa. Después de andar horas y horas se ha roto un zapato y Alba ha tenido que buscar una zapatería para comprar un par nuevo. De camino al restaurante ha pasado por calles llenas de arquitectura moderna, iglesias barrocas y avenidas llenas de coches. La avenida Chacabuco se ha transformado en un mar de gente joven que se concentra delante de los muchos locales. La música de un bar se confunde con la de los otros. Las chicas con sus faldas cortas y sus largas melenas, y los chicos con la copa en la mano conversan en grupos alrededor de sus motocicletas. Como en Madrid, piensa Alba. Perdona por llegar tarde, pero es que. La voz de Bea interrumpe los pensamientos de Alba. No te preocupes, ya he pedido el asado y una botella de vino. Mientras cenan. ¿Y qué planes tenés? ¿Cómo continúa tu viaje? Bueno, la próxima estación es Bolivia, pero después de hablar con don Augusto, el hombre de la bombacha negra, no quiero dejar a Argentina si ver un poco el campo. Al fin y al cabo, el 90% de este país es campo, ¿no? He pensado que puedo ir en autobús hasta La Paz y hacer algunas paradas en el camino, por ejemplo en Humahuaca. Pero, ¿sabes cuántos kilómetros? Vos estás loca. Exacto, ya me conoces. Pedimos otra botellita para celebrarlo. Capítulo 10. El mal de altura. La paz, Bolivia, sábado 20 de octubre. Llegar a la paz. A más de 3.600 metros de altura es un auténtico shock físico. Mientras recoge el equipaje, Alba siente un intenso sudor frío y su corazón late muy rápido. Toma un taxi y va al hotel. Allí la espera Lucho, un fotógrafo vividor y polifacético de la agencia IFI, que ha estado varias veces en Madrid. Lo mejor de Lucho es su buen humor, y su forma de sonreír. Hola Alba, bienvenida a Bolivia, ¿cómo estás? Hola Lucho, pues no estoy muy bien. Mi corazón va a explotar de un momento a otro. No te preocupes, es normal. Tu cuerpo tiene que adaptarse a la altura. ¿Por qué no descansas unas horas? Es lo mejor contra el soroche, así se llama el mal de altura. Esta noche ya tengo tiempo para descansar. Ahora prefiero andar un poco por las calles del centro y ver la ciudad contigo, ¿vale? Pues, si quieres. La catedral, el palacio del gobierno, bellos edificios de estilo colonial. Alba y Lucho visitan las famosas tiendas de artesanía de la calle Sagárnaga, y muy cerca de allí, el mercado de hechicería, donde los indios venden toda clase de cosas, dulces de todas las formas y colores, especias de penetrantes aromas, montañas de frutas, papayas, mangos, piñas, naranjas, guineos. En otros puestos se venden hierbas curativas y objetos mágicos, como fetos de llamas secos y amuletos. Alba tiene la sensación de entrar en un mundo lleno de sorpresas. Cuando vuelven al hotel tres horas más tarde, Alba se siente mucho peor que antes. Su cara está blanca como la leche y tiene la sensación de llevar una piedra sobre la cabeza. Está muy cansada y cada minuto se encuentra peor. No estás bien, Alba, ¿verdad? ¿Qué mal color tienes? Me encuentro fatal. Si quieres, podemos pedir oxígeno. ¿Oxígeno? No, gracias, Lucho. Voy a descansar y a dormir un poco. Alba se queda en el hotel el resto del día. Duerme mucho. Y como medicina, toma mate de coca, una bebida muy popular en las regiones altas de Bolivia. La primera mañana que Alba sale del hotel, hace mucho frío. Unas mujeres empiedran las calles. Llevan varias polleras de vivos colores, unas encima de las otras, largas trenzas y un sombrero. Así visten casi todas las indias aymaras. Después de almorzar sola en un pequeño restaurante... Alba va a ver a Juana Gómez, una maestra que da clases en una escuela pública de un barrio pobre de la capital. Llega tarde. Perdona por llegar tarde, pero es que no ha sido fácil encontrar esta calle. No te preocupes, yo siempre tengo algo que hacer aquí. Juana y Alba hablan mucho sobre el sistema educativo de Bolivia. Durante muchos años en este país no se han respetado los derechos de los indios. La mayoría de la población es quechua, aymara o guaraní hablante, pero no ha existido una escuela bilingüe, así que han tenido que aprender obligatoriamente el español. Pero las cosas ya han empezado a cambiar. Juana, he visto que la mayoría de los alumnos de esta escuela son niños. ¿Y las niñas, dónde están? La mayoría de los padres de estos chicos son campesinos. Las niñas no tienen muchas posibilidades de ir a la escuela. Se dedican a los trabajos de la casa y del campo, sobre todo. Aquí hay mujeres que trabajan muchísimo, ¿sabes? Pero no ganan casi nada. De camino al hotel, Alba se cruza con unas mujeres que sonríen y hablan alegremente bajo los grandes cestos que llevan a sus espaldas. Algunas llevan además a sus hijos en un aguayo multicolor. El próximo artículo de Alba va a ser un homenaje a las mujeres bolivianas.